amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Mario Kart Super Circuit. Vuelve Mario Kart al canal, pero en esta ocasión vamos a dejar de lado la Super Nintendo y nos vamos a ir a la Game Boy Advance para un videojuego que salió en 2001 y que suponía el tercero de la saga después del Super Mario Kart de Super Nintendo y el Mario Kart 64 que salió para, evidentemente, la Nintendo 64. Teniendo aquí, pues, el primer título de la saga que llegó a una consola portátil. Básicamente, pues, vamos a tener el mismo tipo de juego, solo que con las características propias que ya incluía esta máquina, como es la posibilidad de hacer partida multijugador. Vamos a jugar el primero de los torneos posibles, que es la Copa Champiñón, en la categoría de 50 centímetros cúbicos. Ya iremos dejando para más adelante, pues, nuevos torneos y nuevos circuitos que vayamos desbloqueando, ya que entre las curiosidades que tenía este juego se encontraba el hecho de poder desbloquear, según vamos avanzando en los distintos torneos, pues, circuitos del Mario Kart original de Super Nintendo. Bueno, vamos a empezar. Como habéis fijado, pues, he puesto la selección de personaje en aleatorio y nos ha tocado Toad, que es un personaje cuyas características principales son las de tener una alta velocidad pero una baja resistencia, lo cual no viene muy mal en este primer torneo, puesto que los circuitos son relativamente sencillos y anchos, y entonces no vamos a tener tantos, digamos, encuentros con otros jugadores a nivel de choquetazos, que, como veis, esos choquetazos, pues, hacen que te detengas y, aparte, que vayas perdiendo el número de monedas. Y entonces, pues nada, aquí, si os fijáis, pues, gracias a tener una mayor velocidad y a la espera de que nos vayan apareciendo ítems en contra que puedan alcanzarnos, pues, hemos conseguido una buena ventaja de inicio. Como ya sabéis, pues, los juegos de Mario Kart son, tenemos un torneo que es esta Copa Champiñón, consistente en cuatro circuitos en los que se le da tres vueltas a cada uno de esos circuitos, y nuestra misión, pues, es, aparte de llegar, de quedar primero en la clasificación general por puntos, donde nuestra puntuación viene definida por la posición que conseguimos al final de la carrera, tenemos una exigencia extra, ya que en cada una de las carreras tenemos que quedar entre los cuatro primeros o perderemos una de las vidas. Y si perdemos todas las vidas, pues, evidentemente, no podemos ni siquiera terminar el torneo. Bueno, pues, ya hemos acabado esta primera carrera, que, a pesar de que he tenido ahí una pequeña cagada al final, pues, no ha habido mayor dificultad, porque ya os digo que en este primer circuito, que es bastante ancho, pues, el tener una mayor velocidad, pues, esta te da suficiente ventaja. Pasamos a este segundo circuito, donde nos encontramos con este escenario tropical, donde tenemos, pues, que movernos aquí por la arena de la playa. Evidentemente, el juego nos invita a ir por la zona central, la zona de la arena más blanca, más amarilla, por decirlo de alguna manera, ya que es donde menos velocidad vamos a perder, ya que si nos vamos por los bordes o incluso cuando vamos por el agua, en esas pequeñas zonas que estamos teniendo como de especie de riachuelos que vamos por el agua, vamos más lento. E igual pasa con las zonas de césped que habéis visto por ahí. Evidentemente, si fuéramos solamente sobre la carretera, pues no podríamos evitar, pues, pasar por las zonas de agua, que nos quitarían velocidad. Pero tenemos dos opciones. Por un lado, en algunas de esas zonas habéis visto que tenemos una rampa de salto, pues nos ayuda. Y por otro lado, entre las funciones que tenemos en nuestro control, pues tenemos la capacidad de salto, como estáis viendo aquí. Y aunque no consigamos hacer el salto completo, sí nos vamos a quitar buena parte de la zona. Evidentemente, mientras más velocidad tengamos, mayor será el salto. Y lo que hay que buscar, pues, las zonas más estrechas, o incluso combinar el salto con la rampa para que este sea un salto más largo. ¿Más funciones que nos quedan? Bueno, básicamente sería acelerar y frenar, que el de frenar prácticamente no se usa, porque simplemente con dejar de acelerar el kart ya pierde bastante velocidad. Y luego, pues, tendríamos la posibilidad de lanzar los ítems o de utilizar los ítems que vamos consiguiendo.
Bueno, mientras tanto, hemos acabado esta segunda carrera, hemos quedado en segunda posición, detrás de Luigi, que ya se va perfilando como nuestro principal enemigo, ya que se nos ha quedado a únicamente 3 puntos en la clasificación. Pasamos al tercer circuito, Riverside Park. Aquí un poquito más enrevesado a nivel de curva, va a requerir de más habilidad de conducción y quizás de soltar el acelerador en algún momento. Y como os decía, pues tenemos los clásicos ítems del Mario Kart, que como veis aquí, podemos verlo en la interfaz en la parte superior dentro de ese marco, en el que actualmente pues tenemos cargado el caparazón verde. Y estos ítems se consiguen gracias a las distintas cajas con interrogantes que vamos encontrando en el camino. Hay que decir que para poder coger un nuevo objeto tenemos que haber utilizado ya el objeto que tenemos en el inventario, por llamarlo de alguna manera. Como veis ahí, pues bueno, ahí la he liado un poco, teníamos esa super velocidad. Vamos a ver qué es lo que conseguimos en esta ocasión. Y lo que tenemos es un caparazón rojo. Los caparazones pues son unos elementos que son arrojables a otros corredores, con la diferencia que mientras el caparazón verde simplemente pues se lanza hacia adelante, y si alcanza a otro kart bien, y si no, eso empieza a rebotar hasta que choca con alguno, lo cual puede incluirnos a nosotros mismos. Y el caparazón rojo pues autodirigible. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo lanzamos estando por detrás de otro kart, pues el caparazón por sí mismo se irá moviendo y se dirigirá directamente al corredor contrario que tenemos delante. Le golpeará, se quedará quieto durante unos instantes y podremos aprovechar para adelantarlo. De hecho, si os fijáis aquí, no estoy utilizándolo ni dejando libre el espacio en el inventario, porque como voy primero, me lo voy guardando por si en el último momento me adelantan, pues utilizarlo. Y de momento tengo a Luigi justo detrás. Pero vamos, no parece que me vaya a poder alcanzar, y si no, tengo eso preparado. La clasificación pues la tenemos de los 4 primeros únicamente, pero la tenemos representada ahí en la parte izquierda con esos 4 cuadrados. Pues bueno, una nueva victoria. De nuevo Luigi queda en el segundo lugar y prácticamente nos podemos asegurar el torneo si terminamos la siguiente carrera, es decir, que va a ser ya nuestro único objetivo, ya que tenemos pues 6 puntos de ventaja sobre Luigi. Y si no, pues simplemente nuestro objetivo debe de ser buscar dónde se encuentra Luigi y ya está. ¿Problemática que hay aquí? Pues que el circuito de que vamos a hacer ahora, que es el circuito este que está en los infiernos, pues es bastante complicado. O digamos que es un salto de dificultad bastante alto respecto a los anteriores, y hace que tengamos muchas posibilidades de o bien no acabar en la primera posición, e incluso ni siquiera acabar la carrera por no acabar entre los 4 primeros. Y básicamente esa dificultad es exclusiva por una zona de saltos, que si no lo hacemos bien pues vamos a ir cayendo en la parte de la lava, que no es que pierdan la vida, pero nos rescatan y nos vuelven a colocar, y nos vuelven a colocar en una zona ahí entre medias. Y digamos que para hacer esos saltos lo suficientemente largos para no caer en la parte de la lava, necesitamos tener suficiente velocidad. Si fallamos en uno de ellos, cuando nos rescatan, nos van a poner en la siguiente plataforma, donde no va a haber espacio suficiente para conseguir suficiente inercia para el siguiente salto. De tal manera que si caemos en el primero, nos van a ir rescatando, poniéndonos en la siguiente plataforma, de forma parecida de aquí, solo que no hubiera pasado al principio, y la siguiente plataforma no la vamos a poder saltar, volveríamos a caer y volveríamos a tener que ser rescatados, perdiendo muchísimo tiempo. No obstante, a pesar de esta cagada de última hora, hemos conseguido ganar la carrera y hacernos claramente con la clasificación general de esta Mushroom Cup, de esta Copa Champiñón, en su categoría de 50 centímetros cúbicos, que además nos sirve como definitorio de la dificultad. Y que como novedad respecto al Mario Kart original, pues teníamos una categoría más en este caso. Tenemos 50, 100 y 150, y esa última categoría pues no se encontraba en el videojuego original de inicio. Pues con la escena final, con nuestro podium, vamos a dejar
este vídeo, volveremos a este Mario Kart Super Circuit en el futuro, y yo como siempre me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!